Venga, vamos a aprovechar que estrenan The Amazing Spider-Man 2. No. Sí, Spider-Man salta. Siguiendo la trayectoria de esta parábola. Vamos a ponerlo H igual a 20 más 8x menos x cuadrado. ¿Vale? Calcula. Desde donde salta hasta donde llega y la altura máxima. Vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer es poner la ordenadita, ¿vale? Y ponerle una i. Igual a menos x cuadrado más 8x más 20. ¿Vale? Ahora cogéis y calculáis el vértice. La x del vértice es menos b partido 2a. Entonces menos b sería menos 8 partido 2 por menos 1, menos 8 entre menos 2, más 4. ¿Vale? Yo todo lo que me piden lo voy a calcular cuando haga la gráfica. ¿Vale? Cuando termine, ya la miro, ya ve. Interpreto lo que me da la gráfica. Luego, los puntos de corte. Esto es siempre lo mismo. Puntos de corte con el eje Y es cuando X vale 0. Pues si X vale 0, sería 20. ¿Sí o no? Y con el eje X, cuando es igual a 0, me queda. Menos X cuadrado más 8X más 20 igual a 0. X igual a menos 8 más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado de 64 menos, ojo cuidado con el menos S. 4 por menos 1 por 20. Partido menos 2. Me queda menos 8 más menos. 64 más 80, que es 144, y la raíz es 12. Partido menos 2. Y esto me da menos 8 más 12, 4 entre menos 2, menos 2. Y menos 8 menos 12, menos 20 entre menos 2, 10. Ya tengo los puntos de corte. Y ahora que tengo los puntos de corte, me falta hacer una tablita. Entonces en la tablita pongo siempre el vértice. El vértice en medio, que es 4. Los puntos de corte los pongo en los extremos, menos 2 y 10. Si dan puntos de corte, si no, pues nada. Y ahora cojo un par de puntos alrededor del vértice, el 3 y el 5. ¿Vale? Y calculo. Esto sería. Y es 20 más 8x menos x cuadrado. Para menos 2 sería 20 más 8 por menos 2 menos menos 2 al cuadrado. Esto lo podéis poner todo seguido en la calculadora. ¿Lo sabéis poner? ¿O no? Las cuentas estas. ¿O las hacéis por parte? No se lo puedo poner todo seguido. Pero tened cuidado con los paréntesis. O sea, escribí los paréntesis, ¿vale? Y también podéis, ¿sabéis poner el cuadrado, no? Esto da cero. No sé para qué lo estoy calculando si sé que me va a dar cero. Son los puntos de corte. Para 3. No, no, no.
Esto da 35, para 4 da 20 más 8 por 4, menos 4 al cuadrado. Esto también va a dar 35. Los puntos que están a la misma distancia del vértice siempre dan lo mismo, ¿vale? Y ya con esto y un viscoso lo puedo dibujar, pero bien, bien, bien. Pone bonita la escala. Esto llega hasta el menos 2. Menos 2. 1. Y llega hasta el 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué? Claro, no hace falta hacer los dos. Y luego para arriba, tengo que llegar hasta el 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 56, 27, 28, 29, 30. 36. Y ahora me cojo y me pongo, vamos a ver, menos 2, 0 es este punto. 3, 35 es aquí. 4, 36 es aquí. 5, 35 es aquí. Y 10, 0 es aquí. Entonces Spiderman hace así. Ah, bueno, y el punto de corte con el eje Y es el 0, 20. Es decir, que pasa por aquí. Este punto también nos vale para dibujarlo un poquito mejor. Así. Y luego tira para abajo. ¿Vale? Y ahora la vamos a interpretar. Vamos a ver. ¿Desde dónde salta Spider-Man? Desde el menos 2, vamos a suponer que esto es un edificio, entonces tira 2 metros para atrás y salta. Salta desde menos 2, o sea, salta a 2 metros de la cornisa, ¿vale? ¿Hasta dónde llega? Pues llega a 10 metros de la cornisa, ¿vale? Suponiendo que esto sea la cornisa del edificio. ¿Y la máxima altura que alcanza cuál es? 36 con respecto a la cornisa del edificio. Si miramos aquí para abajo, ¡guau! Pero da igual, es Spiderman. No vuela, pero casi.